皆さん、ディアナです。この新しいビデオにようこそ。ガルティアの新しいビデオです。もちろん、pues bueno、スペイン語、で変わります。あらしや me pasó a pensar en japonés que iba a cambiar español. Bueno, ya. Bueno, qué chulita. De aquí el nuevo video de Galtia. Espero pues que lo disfruten. Vamos a seguir con la plática aquí con el rey de Bastuni. A ver qué tal. Pues bueno, creo que ya se perdió la confianza aquí, ¿verdad? En eso íbamos. Porque pues sí, decidió ir al mismo vagón donde está Shin. No vaya a ser que aplique la que hizo en videos anteriores. Hay confianza, falta de confianza. Bueno, pues abre, bro, a ver qué más pasa con estos dos aquí en el vagón. Miró hacia abajo para evitar la mirada grosera. Aún así, sintió que lo estaban observando de cerca por un tiempo. ¿Qué es eso? ¿Pero qué diablos le pasa? ¿A qué vino este hombre en primer lugar? Sana. A ver, Tene. No hay manera de que no pretendiera ser sarcástico con Shin. Cuando abre la boca, dice algo que lo ofende, pero no puede evitar quedarse sentado en silencio como si nada. Oye, anta. Oye, tú... ¿Por qué no vuelves a tu vagón? Cuando levantó la vista mientras intentó decirle eso, el hombre todavía estaba en la misma posición que antes, con los ojos cerrados. ¡Uy! Hasta le cerró los ojos. No, pues no. No. ¿Qué? Parecía aturdido, como si estuviera indefenso, pero supuso que realmente no estaba dormido. Se quedó un poco desconcertado por este giro inesperado de los acontecimientos y le devolvió la mirada con delicadeza. ¡Oh, sí, sí! ¡Pinche sí que está bien papazote! ¡Papucho! Kiren ojito, ¿no? El sí. Totemo kakko y... Ok, ya paro con mi baba, ¿no? De ahí. Vamos a ver. Vuelvo a lo serio. La mitad por la que hizo esto fue porque quería ver algo inusual en él. Esta es la primera vez que ve al hombre frente a él sin hacer nada. Mirándolo de esa manera, se da cuenta de que es sorprendentemente joven. Ay, Shin ya lo está ahí vivoreando. Como yo. Mira ese cabello. Mira, le brilla. Hasta se le ve como un poco plateado. Esa cara seria, incluso con los ojos cerrados. Esa postura. Debe ser un rey. Intentando aplicar el meme de Harry Potter. Claro, ya sigamos. Me distrae el sí, ya ven cómo me trae. No tiene mucha confianza en ello, pero se preguntó si está a la par de Licht y Aldo. Realmente no lo entiendo muy bien. Cuando hablo con él con normalidad. Y aún así ni lo entiendo aunque hable con él con normalidad. Cosas que pasan. Quizás sea por su tono, actitud y sobre todo su posición como rey de Bastuni, que su apariencia intimidante viene antes que su forma de ser. A mí que se me hace que de por sí así es su forma de ser, Shin. Ante este descubrimiento inesperado, miró más de cerca su rostro. Oh, más de cerca... No, yo creo que doy miedo si me acerco así a la cámara. Los rasgos profundamente cincelados parecen ser una característica de las personas de Bastuni.
y el hombre frente a él las tenía de la misma manera. Pero qué buenas características, qué buenos genes. Si así es, sí, me pregunto cómo es su papá. Lástima que nunca va a salir, creo. Quizás su apariencia podría describirse como elegante. La aguda impresión de sus ojos se suaviza un poco cuando los cierra, dando lugar a impresiones en las que nunca había pensado antes. Pero... Shin está en modo de... Ay, no te había visto bien. Pero... Aunque 10 personas recordarían sin problema su apariencia si la vieran, nadie lo mencionó en los rumores que circulaban por Quarry. Esa es una virtud que casi no tiene significado para los hombres. En ese sentido, se puede decir que su apariencia es un gran desperdicio. Pues, ¿qué puedo decir? Sores. Sanen desne. Osama wa irojikake nante shinai darou shi na. No creo que un rey llegara a usar trucos usando su apariencia. ¿Quién sabe, Shi? En este mundo existe de todo. Ups, creo que ya se dio cuenta que lo estábamos observando. Mientras pensaba en asuntos tan triviales, los párpados de Zeke se abrieron de repente y aparecieron unos ojos oscuros. ¡Belleza! Miren qué bombón de hombre tenemos aquí. Simplemente... Ojalá me mirara a mí así en esa mirada. ¡Shin, ponte las pilas! Ya quiero ver algo entre ustedes. No sé cuántos videos ya llevo de Zeke y ni un pecho. No, no, espérate, sí, ya vi. Llevo una escena de ellos, ¿verdad? Aunque ahí Zeke sí se estaba sobrepasando. Fíjate que me acuerdo. Ya, quiero ver una escena donde realmente los dos ya tengan sentimientos. Me pregunto cuánto. Creo que todavía falta. Ay, tengo que esforzarme más en las traducciones, en serio. En fin, sigamos. No. Shin, al menos trata de fingir que no lo estabas viendo. ¿Nanika yukai na mono demo aru no ka? Sí. ¿Hay algo agradable en mí? Sendo. Todo. ¿Betsu ni? Nada. Shin en modo de... Shin miró hacia otro lado como si hubiera sido juzgado por su mala acción. Y esta vez se giró para mirar a la ventana. ¡Bikkurista! ¡Me asustó! ¿Quiere que deje de... ¿Realmente quiere que deje de abrir los ojos así de repente? El corazón de Shin dio un vuelco. No, y el de todas, estoy segura. Su agitación no disminuyó de inmediato. Sus palmas estaban sudorosas y abrió la boca para tratar de ocultar el cambio en su cuerpo. Ignis wa... Ignis... ¿Mm? Ignis wa... fushigina hito da na. Ignis... es una persona misteriosa. Lo dijo sin pensar, pero no era un mal tema para ser improvisado. Típico cuando quieres hablar con el papacito de la clase, pero no sabes ni cómo iniciar una conversación y sacas la vieja confiable. ¡Qué buen clima hace, ¿verdad? Bueno, aunque a Shin se le ocurrió hablar de una mujer, en fin, sigamos. Al recordar sus muchas palabras y hechos, los dijo en voz alta con sinceridad. Diamante de anna hito o mita koto ga nai. Kunigara mo aru darou shi, numbers dakara tou no mo aru darou ga. Nunca había visto una persona como ella en diamante. Puede que tenga algo que ver con las características nacionales, o puede que es porque es un número. Yoku ki ga mawaru kedo, oshitsuke gamashiku wa nai. 時々子供みたいなこともするが
本当は思慮深い人なんだろう。A menudo está distraída, pero no es agresiva. A veces actúa como una niña, pero en realidad es una persona reflexiva. También tiene una misteriosa combinación de fuerza y flexibilidad. そうだな。Así es. Estaba preparado para algo de sarcasmo y ilusión. Pero la otra persona sorprendentemente estuvo de acuerdo con las palabras de Shin. スペルリードにおいても稀な女だ。あいつに似た人間を二人と知らない。男でも、女でも。Es una mujer poco común, incluso en Spilett. No conozco a ninguna otra persona que se parezca a ella. Ya sean hombres o mujeres.Era extraño que él hubiera estado pensando lo mismo. Pero era raro ver a este hombre elogiarla con tanta franqueza. Antonio, Ignis, ¿cómo ves? Con los ojos de nuevo. ¿Tú cómo ves a Ignis? MDB. Con los ojos. Canyo, ¿tú qué? Dorio no aru onada. Minarau beki tomo omouga.そもそも器が違うのかもな。Es una mujer con un gran sentido de tolerancia. Creo que deberíamos imitarla. Pero tal vez simplemente seamos diferentes por naturaleza. Esas palabras hicieron que Ignis apreciara a este hombre desde su punto de vista.No tiene celos de las personas con habilidades. Al menos eso parece ser cierto. Y si alguien lo merece, este hombre no dudará en elogiarlo. Justamente como lo acaba de hacer. Hubiera sido bueno que ella fuera el rey. そうだな。Supongo que sí. Yeah.そうもいかないか。No creo que hubiera podido. ¿Y por qué no? Mientras responde a la honesta impresión de Shin con un tono ligeramente elevado, de repente cambia su expresión y retira sus propias palabras. そういうものでもない。あいつには不相応だ。Así no es como funcionan las cosas.Y lo mismo va para ella. A Shin le pareció que no era por las cualidades de la otra persona, sino más bien por una razón diferente y fundamental. Aunque hablaba de lo buena que es, dice que no es apta para ser rey. Oh, ただの異性者じゃないって。El rey no es solo un gobernante. Mientras murmuraba casualmente, los ojos que nunca antes había mirado a ningún lado se volvieron hacia él. そう言っていたな。だからなのか。Eso es lo que dijiste. ¿Es por eso? よく覚えていたな。¿Lo recuerdas bien? 知り合いが。同じようなことを言っていた。だから覚えていただけだ。un conocido dijo lo mismo. Es por eso que lo recuerdo. アルマースのギルドマスターか。El líder del gremio de Almas. Uy, 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 de repente se puso tensa la situación aquí. Recordemos que el líder del gremio es Diago.Hasta ese punto ya sí que investigó a Shin, pues. No hubo tiempo para corregir su expresión. Abrió los ojos y miró al hombre sentado frente a él. ¿Por qué? ¿Su nombre va a salir? Creo que es muy obvio, Shin, te investigó. ¿Por qué mencionas ese nombre? Sana. ¿Quién sabe?Incluso cuando miró esa cara, la respuesta que recibió fue ambigua.
ということなんだ。 ¿Qué quiere decir? Recuerda en su cabeza todas las cosas que dijo y que se vio obligado a decir. No recuerda haber hablado nunca nada más que de cosas relacionadas con los deberes que tenía durante la gran conferencia de los cuatro. Y no recuerda para nada que le haya hablado sobre Diago, siendo el líder de almas. El nombre de almas solo lo mencionó cuando dijo que solo tenía un contrato temporal con ese gremio. Además, cualquier cosa que insinuó una relación con Diago estaba fuera de discusión. En Quarry, no tuve tiempo de contactar directamente a Diago ni con los demás. Entre los que han visitado el sitio, los únicos que saben sobre la relación que tengo con Diago son Senri y York. Eso es todo lo que puedo señalar. Debería preguntarle a Zeke. Tenemos que elegir. Ya, era mi macho. Tochi, 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 tochi. Tochi, 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 tochi. ¿Cuál? El primera opción dice quedarse callado. Y la otra es preguntar. Pues vamos, según la guía, tenemos que mantenernos calladitos. Es decir, no vamos a preguntarle nada. Pero creo que es muy obvio, ¿no? Que te investigo así. Shin, digo. Usa el cerebro. Te encargo. En ese caso, solo se le ocurre una posibilidad. Sin embargo, cuando abrió la boca para preguntarle, algo interfirió y lo detuvo. ¡Yo interferí! ¡El poder del jugador! Almasno, Guild Master. El líder de almas. No parecía que se estuviera refiriendo a alguien que conocía. Más bien, parece como si tratara de identificar al individuo. ¿Una trampa? Almas. Diago から何かのアプローチがあったんじゃないか。バストゥーニに。Almas, creo que hubo algún tipo de acercamiento por parte de Diago en Bastuni. Pues por lo que dijo, creo que no está seguro de eso. Si lo que escuchó antes de presentar un documento no era mentira, es difícil imaginar que no habría respuesta. Sore nara, Diago no koto o shitte mo okashiku nai. Si es así, no es de extrañar que sepa sobre Diago. Sin embargo, era peligroso dar más información. No puede decir que no terminará estrangulando a sus amigos con sus comentarios descuidados. Al final, no tuvo más remedio que callarse. Tiene curiosidad por la verdad, pero no quiere profundizar en ella excesivamente. Ahí Shin tiene un punto, porque si realmente sigue esta misma conversación, pues puede que se le suelte algo importante y que sea peligroso para Diago y sobre todo pues el gremio, ¿no? En general. Entonces, creo que viéndolo así no me extraña por qué la guía decía que nos mantuviéramos callados. Satorarete iru ndarou kedo na. Osoraku. Supongo que entiende. Probablemente. Aunque él mismo lo había dicho, el hombre de negro permaneció en silencio. ¿Qué está pensando? Si es posible, quería sacarle la respuesta incluso a la fuerza. Dame da. Con una cosa. No puedo hacer algo así.
La tensión que casi había olvidado regresó y se enderezó suavemente. ¿Por qué lo olvidó, aunque sea por un momento? ¿En qué posición está él mismo? Él mismo y este hombre de aquí. ¿Hasta cuándo vas a estar ahí? Se volvió hacia un lado y abrió la boca mientras miraba hacia otro lado. Si tienes algo que hablar, hazlo. Pero si no tienes nada que hacer, por favor regresa a tu asiento. No me siento cómodo verte allí. Si es malo para ti estar en tu lugar, no me importaría estar con los caballos. Uy, uy, uy. Eso es ofensivo, ¿eh? Casi que se le está diciendo que prefieres mil veces estar en el establo con los caballos a estar con él. No podía decir cómo era el hombre. Sin embargo, siente que se recuperará de su incomodidad después de una pausa temporal sin este hombre allí. Pensó que le respondería algo, pero eso no sucedió. El regusto fue peor de lo que esperaba y aprieta las palmas de sus manos a la sombra de su cuerpo. Escucha a un soldado parado en la parte trasera del vagón abrir la puerta y luego volver a cerrarla. Cuando la presencia de la otra persona desapareció por completo, dejó escapar el aire que había estado conteniendo con todo su cuerpo. No bajes la guardia. Es mejor no hablar de nada más allá de lo que le pregunten. Nunca se sabe lo que podría resultar contraproducente. No puede permanecer indiferente ante las palabras y acciones de ese hombre, aunque no estaba dispuesto a hacerlo. Ahora que lo había reconocido, al menos debería haber evitado intentar acercarse a él. ¡Ay! Volvamos con Ignis, pero lo vamos a dejar hasta aquí. Coco de Orimas. Hasta aquí terminamos, cachurritas. Así que pues me voy despidiendo. Ya saben que pues les voy a estar trayendo los videos un poquito de cortitos de tiempo, ¿no? Así que avancen las traducciones. Bueno, pues estoy ansiosa por saber qué opinan de lo que está pasando aquí con Shin y Zeke en los comentarios. Entonces, ahí les encargo sus comentarios, sus likes, por favor, sus likes. Y si pueden compartir, también adelante. Entonces, eso fue todo por el día de hoy. Me retiro. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Mátane!